Hola, soy Rosy. Ahora vamos a hacer un rico y exquisito volteado de piña. Y los ingredientes son 300 gramos de mantequilla, 3 cuartos de taza de azúcar, 3 huevos, una lata de leche condensada, 3 tazas de harina, una cucharadita de polvo de hornear, una taza de almíbar de las piñas, una taza de azúcar moscabado, 8 rebanadas de piña en almíbar, 8 cerezas y nada más. Lo primero que vamos a hacer, la vamos a colar nomás por aquello de que si tiene grumitos no nos queden en nuestro pastel, porque luego quedan crudos y nos sabe mal nuestro pastel o se endurecen. Aquí mismo donde estoy sirviendo mi harina, le voy a poner el polvo de hornear y sigo con mi harina. Vean cómo tiene bolitas. Entonces esas bolitas luego en nuestro pan quedan como cruditas o tostaditas y no es muy agradable eso. Mi harina ya la cerní con el polvo de hornear. La voy a regresar a la taza porque en este traste voy a batir mi masa para mi pastel. Con una servilleta le voy a quitar a mi traste donde voy a hacer mi masa. Mi mantequilla la voy a vaciar en un traste. Voy a precalentar mi horno a 400. Mi horno donde voy a cocer mi pastel es eléctrico. Mi mantequilla la voy a cremar. Aquí le voy a poner el azúcar. Le voy a poner los huevos uno a uno. Primero uno, le bato. Le pongo otro. Siempre que ponemos un huevo, porque va de uno en uno, lo tenemos que batir hasta que incorpore bien en la masa. Siempre que hacemos un pan, galletas o cualquier cosa de repostería, el huevo siempre tiene que estar al tiempo, a temperatura ambiente. No lo tenemos que sacar del refrigerador y echárselo aquí, porque entonces nuestro pan o pastel o galletas no nos quedan porositas, se nos apelmazan. Aquí mismo le vamos a poner la leche condensada. Aquí voy a vaciar mi almíbar porque es la que voy a ocupar para mi pan. Mi harina la voy a vaciar poco a poco. Le voy a poner un poco de almíbar para ayudarme porque ya está pesada la masa. Si nosotros vamos sintiendo pesada nuestra masa, le vamos agregando el almíbar. Las orillitas las vamos bajando para que también se integren con la demás masa. Y le seguimos batiendo. Esto lo vamos a hacer con la velocidad baja, no con la velocidad alta, porque si la hacemos con la alta se nos apelmaza. Ya le quité las aspas a mi batidora. Todo lo que quedó en las aspas caiga en mi traste porque es una rebanada de pastel. Ya tenemos apartado postal. Miki lo va a poner aquí. Gracias y besos. Y ahora vamos a engrasar nuestro molde. Nuestro molde tiene que quedar bien engrasado porque si no se nos pega nuestro pan. En los ingredientes que les di del pan, que son 300 gramos de mantequilla, son especialmente para el pan. Aquí estoy ocupando que un poquito nomás es para engrasar mi molde, para que no se me pegue mi pan. Tenemos que procurar untarle en las paredes, en todas las orillas, muy bien en su base. El mismo molde estamos viendo dónde le va faltando. Al mío le faltaba de un lado. Hay que tener cuidado porque si no se nos pega nuestro pan. Ya mi molde está engrasado y aquí le voy a poner el moscabado. El moscabado tiende mucho a hacerse bolas, pero no son bolas duras.
Así es de que nada más con un pequeño golpecito lo podemos desbaratar. Hay que procurar que nuestra capa esté lo más uniforme posible. Nosotros cuando le pongamos el moscabado a nuestro molde, si aquí tenemos más moscabado, como aquí tengo más moscabado, no le puedo tallar con la espátula porque si no me llevo la mantequilla. Entonces lo que vamos a hacer es procurar a golpecitos emparejarla. Ya puse aquí mi azúcar moscabado y aquí voy a poner mis rebanadas de piña. Este es una lata de piña en almíbar, pero yo lo que quiero es ponerle aquí alrededor a mi pan. Voy a abrir otra lata para ponerle alrededor. Si ustedes no quieren, así lo pueden poner. Le voy a quitar el almíbar. Mis piñas las voy a partir a la mitad. Mi molde, ya le acomodé las piñas. Vean cómo me quedó. Y aquí le voy a poner unas cerezas. En los huequitos de las piñas voy a poner unas cerezas. En cada huequito va a ir una cereza, nomás para que se vea bonito. Esto es para que le dé vista bonita a nuestro pastelito. Mi molde ya le puse las cerezas. Vean cómo quedó. Se va a ver muy bonito. Esto de que se humedecen es normal. No pasa nada. Nuestra masa la vamos a vaciar aquí encima de las piñas. Usamos un miserable espátula o lo que nos ayude para despegar todo del fondo del traste, para no desperdiciar nada, porque si no dejamos ahí una rebanada de pastel. Ya vacié mi masa que hice y vean, le voy a hacer así para que se acomode, o le damos golpecitos así como ustedes prefieran. Yo prefiero así dándole vueltitas porque solito se acomoda. Vean, solito se acomoda. Mi horno ya está precalentado y lo voy a meter al horno. Lo voy a dejar 45 minutos. Esta receta me la pidió Tianya Maleni. Así se hace el volteado de piña, mi niña hermosa. Te mando muchos besos y muchos saludos. Ya pasó el tiempo. Mi pan ya estuvo. Vean qué hermoso quedó. Vean qué bonito quedó. Este pan se tiene que desmoldar en caliente. Le pasamos una espátula por la orilla. En una charola lo vamos a voltear con mucho cuidado porque esto se hace en caliente. Vean qué delicioso quedó. Este lo tenemos que desmoldar en caliente. Porque si nosotros lo dejamos enfriar, el azúcar que le pusimos abajo se va a caramelizar y se va a poner dura, y a la hora que lo queramos voltear no se va a poder voltear. Lo dejamos enfriar y está listo para comerse. Si te gusta esta receta, da manita arriba y compártelo en todas tus redes sociales. Gracias y muchos besos.